tratar el tema diagnóstico, síntomas, para que bueno todo aquel nuevo que se suma pueda estar escuchando de qué se trata la enfermedad celíaca. Es una enfermedad genética, autoinmune y multisistémica. Se presenta en uno cada 100 adultos y uno cada 79 niños. Y responde a la ingesta de un cereal, que cuatro cereales en realidad, que comemos tan habitualmente en nuestro país, como son el trigo, avena, cebada y centeno. Así que esa va a ser de pronto siempre la reiteración en el tema para que se sepa que no es una enfermedad contagiosa, que no hay medicamentos para poder combatirla, sino una alimentación basada en otros cereales que no contengan TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Bueno, pero como los otros días hablamos el martes pasado de la niñez, las infancias, hoy vamos a estar hablando de un periodo bastante complejo que tiene que ver con la adolescencia, los cambios hormonales, los cambios humorales de quienes la transitan y qué le pasa a la celiaquía en ese cuerpo, ¿no?, del adolescente. Y ahí podemos dividir en dos partes. Por un lado, quienes tienen el diagnóstico desde niños y quienes acaban de recibir el diagnóstico en la adolescencia. La respuesta conductual va a ser bien diferente, ¿no? Claro. El que viene desde niño transitando la celiaquía, bueno, mayormente se supone que no va a tener ninguna dificultad en cuanto al tratamiento, pero también pueden ocurrir situaciones sociales más expandidas, ¿no? Eso quería hacerte un acto y preguntarte, porque imagino yo que, claro, ante una, un núcleo familiar, una familia que económicamente, hoy todos estamos atravesando momentos duros, difíciles, pero digo, el que menos tiene se le hace mucho más cuesta arriba. Por supuesto, porque estamos hablando de alimentos que son hasta 10 veces más caros que los alimentos habituales. Y por otro lado, lo que ocurre que en la adolescencia hay mucha vida social activa, muchas juntadas, pijamadas, claro. Me encuentro con la monotonía del alimento, hamburguesa, pancho, pizza, y de pronto no encuentro tan habitualmente eso mismo llevado a lo libre de gluten, ¿no? Claro. Entonces tengo o riesgo de transgresiones voluntarias, porque bueno, no había otra cosa y mis amigos comen esto, bueno, yo como sí, esto. Sí, pero además de no había otra cosa, supongamos que, porque yo tengo amigos celíacos que vienen a casa y bueno ya traen una cosita, pero tenemos que tener mucho cuidado con la contaminación. Exactamente, exactamente. Porque por ahí a lo mejor el grupo de amigos adolescentes, de, che, viene fulanito que es celíaco, che, guarda, no le vamos a ir. Tomamos conciencia, pero el traspaso del utensilio, del vaso, en distintos grados de celiaquismo pueden ser problemáticos. Sí, ahí vamos a desterrar un mito que tiene que ver con los grados de celiaquía. Ah, bien. No existen grados de celiaquía, sino mayor respuesta inmunológica o una respuesta más disimulable, digamos, ¿no? Ah, bien. Hay personas como muy reaccionarias bien ante el estímulo, que ante el consumo, y otras personas que la lesión le va a producir igual en el intestino, pero que no lo demuestran en el momento. Entonces, sí, ahí está muy bueno que lo hayas mencionado, porque radicaría esto de las diferencias en por qué en una persona inmediatamente se descompone, le da vómito, diarrea, decaimiento y demás, y otra persona, bueno, no siente nada y se desafía, sobre todo en la adolescencia, a decir, bueno, cuando no viene a ser, estaba cómodo, bien, cuando total sí, el otro día comí, no me pasó nada. Claro. Y tiene que ver con que está como encapsulada la respuesta, pero la lesión se va a producir igual. En estos casos, siempre el acompañamiento de la familia, del entorno, como el grupo de amigos, los docentes, es decir, a donde esa persona concurre. La Asociación de Celíacos, obviamente, es un espacio para tratar estas cosas también, es fundamental. Y sobre todo que haya menú, como vos decías, si nos juntamos en la casa de amigos, che, en vez de, no sé, todo el tiempo pizza, ¿qué onda si hacemos un bife a la plancha, un guiso, claro, de arroz, un... Yo te quiero preguntar ahí, porque también me parece que es importante pensar que el que nos está viendo no sabe nada. Uh-huh.
¿no? Nadie, yo sé, sí, es celíaco, pero ¿y quién no puede comer algo? No sabemos bien. ¿Qué puede comer, por ejemplo, de lo que comemos las otras personas que no padecemos esta enfermedad? Verduras, carne, pollo, todo eso se puede comer. Todas las carnes, todas las frutas, todas las verduras, los lácteos, cuando se trata de un alimento industrializado, ahí sí vamos a observar que tenga el loguito que diga sin gluten o sin TAC. Bien. ¿Por qué? Porque pasó por el proceso de la industria alimenticia y puede haber una contaminación. Exacto. Cuando decimos contaminación, generalmente nos remitimos a una contaminación por producto químico o por un agente físico, como podría ser un vidrio. Acá hablamos de contaminación cruzada cuando un alimento con gluten se cruza con un alimento sin gluten. Y ahí puede estar dado en las tablas donde cortamos, en los utensilios, en un cernidor o colador de una pasta, por ejemplo, en un palo de amasar. ¿Por qué? Porque tan solo 10 miligramos de gluten, 10 miligramos, el tamaño de la uña de nuestro dedo chiquito, suficiente para que el organismo interprete que entró un tóxico al cuerpo y con el afán de eliminar, combate desde la boca, el esófago, el estómago, los intestinos y el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel. Por eso es importante, muy, muy importante la información. Porque en el grupo de adolescentes, volviendo al tema que nos trae hoy, es, ay, mira qué te va a pasar, estamos en una fiesta, es como, es viernes y tu cuerpo lo sabe, bueno, estamos de fiesta, no va a pasar nada, mañana te cuidás. Yo tenía un compañero de escuela secundaria que él lo descubrió a los 17, 16 años. Ajá. Empezaba a comer y de golpe se empezaba a brotar toda la boca, ¿sí? Todo alrededor. Y él pensaba en un principio que era acné, ¿viste? Y bueno, estuvo así varios meses hasta que un día dijo, bueno, voy a consultar al médico y no, era celiaquía que tenía ya y bueno, ahí empezó como a tener más control. Por ahí decía, bueno, pasa, ¿viste? Pero ya cuando se daba cuenta que se brotaba, para no pasar ya por esa situación, ya decía, bueno, tengo la precaución. Claro, el tema es que cuando el cuerpo está frecuentemente expuesto al gluten, un viernes, un sábado y como, y bueno, mañana me cuido de nuevo y no sé qué, los agentes inmunológicos que son nuestros soldaditos en el cuerpo para defendernos de otras enfermedades, están todo el tiempo siendo batalladas, digamos, combatimos el gluten cuando en realidad están para combatir de un resfrío, de una tos, de no sé, una infección, y lo gastamos en combatir con un alimento. Hoy hemos trabajado mucho para que lo mismo que nos gusta comer, que nuestra cultura alimentaria un poco nos determina o nuestras usos y costumbres, lo vamos a encontrar sin gluten, ¿no? Claro. Hay que buscar un poquito, hay que ser previsor, era una de las cuestiones que quería mencionar. Ser previsor, si yo ya sé que voy a tener un cumpleaños, no voy a esperar a llegar al cumpleaños para decir, ¿no tenés algo sin gluten? Seguramente le tengo que haber avisado antes. Por ahí nos dicen, bueno, tráete lo tuyo o yo me hago cargo de los gastos de lo que vos traigas, pero no nos animamos a comer algo que, aunque sean papas fritas, pero si fueron freídas en un mismo aceite donde fueron milanesa o rabas o lo que fuera, ese aceite quedó contaminado. Y la verdad que se pasa un mal momento, ¿no? Porque se siente discriminación sin querer, pasa el mal momento el que te invitó y dice, bueno, ¿cómo no me di cuenta de esto? Y es lo que no queremos. Para considerar la celiaquía una condición de vida, tenemos que trabajar por todos estos aspectos: conocimiento, accesibilidad, que en los lugares haya disponibilidad de alimentos, y lo que es más fuerte, que estamos trabajando porque los costos sean medianamente más regulares que los comunes, ¿no? Decime, los gobiernos siempre, bueno, van cambiando, van fluctuando, ¿y cómo estás? Ahora yo creo que hasta el que no tiene celiaquía tiene un problema para comprar y para todo. Sí, sí. Pero digo, ¿hay respuesta ahí? ¿Se va concientizando esto desde lo gubernamental, por así decirlo? Bueno, nosotros nos generamos instrumentos para eso que tenía que ver con la ley, ¿no? Al tener una herramienta legal de obligatoriedad para su cumplimiento, nos permitió que todas las personas que, por ejemplo, tengan obra social, tengan que su obra social
darle el aporte dinerario para la compra de alimentos. Y para los que no tienen obra social, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo, debe otorgarle con la tarjeta de SIDECRER la posibilidad de que compre sus alimentos. La verdad que hemos logrado un aumento en las partidas y sobre todo una adecuación que cada 6 meses tengan que modificarlo. Por supuesto que tenemos una inflación y todo demás, es importante conocer, es importante elaborar sus alimentos también, claro, para abaratar costos y no tener carencias, ¿no? Esto de que, mira, yo te cuento un detallecito, mi hijo que se fue, que les conté los otros días a Colombia, en muchos lugares se la pasó arroz del mediodía, galleta de arroz a la tarde y otra vez arroz a la noche porque se desconocía del tema. Nosotros en Argentina hemos trabajado, cada uno en su región, muchísimo para que se sepa, al menos con algunos bemoles, pero la celiaquía es eso, algo de que no puede las harinas. Digo, hoy tenemos otras posibilidades de acceso, de conocer que el producto tiene que tener el sellito, el logo. Sí. Bueno, trabajamos por mayores desafíos también, pero hoy se tiene una situación, contemplando al celíaco en estos planes y programas, que bueno, el que lo presente tenga que ir a su obra social, no se deje estar. La verdad que yo también en mi espacio de la Defensoría hemos hecho muchas veces reclamos ante las obras sociales nacionales, sobre todo, que se hacen los distraídos y pretenden, bueno, dar si tienen recursos. La verdad que la ley es clara en eso. Un aporte dinerario mensualmente. Hoy es de 31.875 pesos, que es muy bajo ante una canasta básica de alimentos para celíaco de casi 200.000 pesos por integrante celíaco, pero indudablemente también las empresas han decidido elaborar más productos sin TAC, ¿no? Claro. Esto de que no sea como casi que comprar. Porque calidad, para las, ¿no?, empresas básicamente tienen que ser negocio, digamos. Por supuesto, por eso solemos decir libre de gluten, bueno para todos. Te pregunto, Ceci, acá en Paraná, ¿hay algún restaurante donde se coma solamente para gente celíaca? Sí hay, hemos acompañado mucho ese proceso de adaptación, de conocimiento y demás. Uno en la placita ahí en San Peña, frente a la placita San Peña, es un lugar chiquito, pero que tienen tienen casi toda su carta. ¿Es como una roticería? No, es un bar, pero con muy lindo, muy bien presentado. Después hay algunos otros lugares donde tienen tercerizado su producto. Es decir, te van a ofrecer una pizza, no hecho por ellos, sino comprado a alguien que hace apto y solamente calientan. ¿Y ustedes lo monitorean eso, lo controlan? Es medio en complicado. En realidad lo hacemos habitualmente y lo hace la misma gente celíaca. Claro. Nos pregunta, ¿y cómo es? ¿Y está seguro? Y no sé qué, si no, no lo consume. Pero esa tarea de monitoreo es facultad del Estado a través del órgano de bromatología y demás, ¿no? El poder chequear y... Porque esto de que me dijo que sí, que lo coma tranquilo, en realidad no se sabe las consecuencias. Para que grafiquemos, una porción de pizza común tiene 2.000 miligramos de gluten. Y dijimos que el celíaco no puede consumir 10. Ni 10 miligramos. Una porción, 2.000. Una porción de pizza, 2.000 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo comí porque no había otra cosa, por equivocación... O porque me dijeron, sí, comé lo que es sin TAC y se equivocaron, era, no sé, era integral, por ejemplo, esa persona va a estar un año en recomponer las vellosidades que le barrió esa insignificante porción de pizza. Por eso es importante conocer esto, no minimizar el tema. Por supuesto. Vivir lo más feliz y tranquilo posible y una vida plena, sana y natural como la de cualquier otro, pero sabiendo que no es menor, digamos. No es un tema menor. Ceci, estamos agradecidos que venga siempre. Favor. Y te quiero preguntar algo. ¿Vos te gusta ¿has coleccionado algo en tu vida? Dicen hobby, no sé qué quiere decir hobby, pero bueno.
¿Coleccionaste algo? ¿Sabes qué? Bueno, sí, de chica, viste, coleccionábamos las estampitas, las figuritas con brillo, con cosas. Sí. Y ahora de grande soy como todos los elementos de la gastronomía, pavadas, cortantes, no me apasiona. O sea, tremendo. Ya te voy a traer alguna cosita de regalo. Bueno, ¿sabes por qué te digo esto? Porque nosotros estamos inaugurando hoy un segmento en esta tu tarde del 6, donde yo decidí nombrarlo como Cada Loco con su Tema, porque viste, hay una locura, una pasión en todas estas cuestiones de la colección y de tener cosas. Y en realidad visitamos un amigo, yo puse en mis redes que alguien, si había alguien que coleccionaba algo, y Guillermo nos dijo, mira, yo colecciono estas cosas, y nos llamó y fuimos con la cámara. Así que le pedimos a Nahuel que las ponga, a ver si está. Primer capítulo de este segmento que decidimos llamar, en el buen sentido, Cada Loco con su Tema. Estamos con Guillermo. Guille, gracias por recibirnos. De oficio afilador de herramientas. De herramientas de carpintería, ya lo conoce todo el mundo, de cuchillos, tijera, todo. Pero el tipo, dentro de esa persona de trabajo, tiene desde hace muchos años esta pasión por este modelismo que ha creado él mismo, que ha modificado. ¿Cómo empezó esto, DJ? Yo empecé más o menos a los 12 años, por ahí, cuando venían las figuras de J. Joe, que venían 5 personajes. Sí, más y, que eso. Y más que eso no venían. Y yo quería otros personajes de otra serie, entonces yo empecé a modificarlos. Y después me incliné más para lo que era el modelismo estático, que son las figuras estas. Perfecto. Todo hecho en masilla epoxi. ¿Estas están hechas por vos? Sí, casi todas están hechas por mí. Es increíble. ¿Qué material utilizas? Masilla epoxi, tipo epoxilina, pero para artesano. Bien, algún día lo vamos a convocar para que nos vaya mostrando. Pero fíjate lo que es la pasión de Star Wars, ¿no? Que está acá. Esto que tengo acá, después que tomes esta imagen, acá a mi derecha, tenemos, esto lo uso yo, estos trajes. No, ya no me animo a preguntarle cuánto me cobraba para venir ya personificado. Pero venite Marce con la cámara acá y ve lo que es este modelismo. ¿De qué época es esto? Este es un Kugelwagen, sería el escarabajo, pero de uso militar. Uh-huh. De la Segunda Guerra Mundial. Claro. De hecho en Alemania. Eso está todo hecho también de plano nomás. ¿Cuánto te demora hacer ese carrito, ese Citroën que está ahí? ¿Cuánto te... Y calcularle 2 años por ahí, así. ¿Una maqueta de esas 2 años? Sí, más o menos. Y la figura más o menos casi 1 año por ahí o más. Depende también la gana que uno le ponga, porque le ponga. Esto es para desenchufarme más que nada. Más que nada. Pero ponele que viene un tipo acá con mucha plata y te dice, te compro la colección. ¿Cuánto vale esto? No, ni idea cuánto puedo vender, y no sé si la vendería. Eso que se encargue mi hija. Que se encargue mi hija de venderla, yo no me la desprendo. No. ¿Por qué la pasión por Star Wars? Y porque me encantó, la primera vez que vi la película me enamoré de Star Wars y quedé ya prendado. Regalando en 90, 90 y algo, 80 y algo, por ahí. Sí. Hay que tener en cuenta también que en esa época, dedicarse a esto. Acá venite con las imágenes, pero yo quiero mostrar que esto es en su casa. Acá tenemos, mira. Estas motos son de colección. Son todas motos de colección. Y acá tenemos esto que no tengo. Esa es la colección de Hello Kitty de mi señora. O sea, hay. Viste que se van juntando, los cantores se juntan por la tonada. Ellos van por ese lado. Ahí está, perfecto. Más o menos, ¿vos tenés idea, Guille, cuántas piezas tenés, cuántas cosas? Y hace poquito conté más o menos cuántas figuras, que son las figuras nomás solas, y más o menos cerca de 200 tengo hecho. Más como 100 a medio hacer. Che, ¿hay juntadas de estos tipos así que coleccionan? Luisito Bande, musicalizador de nuestro programa, él tiene varios muñequitos, cositos, personajes de Star Wars, pero comprado. Sí, allá en aquella vitrina hay comprado y hay otro de hecho por mí. También. Pero hicimos una exposición, nosotros, yo tengo un grupo de modelistas de acá de Paraná, y que hacemos una vez al año, hacemos una exposición ahí en el círculo de la Fuerza Aérea. Ah, claro. Calle Belgrano. Claro. La hicimos ahora, la hacemos nuevamente en julio, en las vacaciones. Bien. Lo hicimos y nos juntamos una vez al año como para... Un montón de gente. Estamos todos siempre en contacto, y ahora con las redes y todo eso, estamos en contacto. Sí, hay intercambio, viene el che, vendeme este, comprame, o es muy personal y no, muy orgulloso. No, es personal, lo que sí es, mira, yo descubrí cómo hacer esta pieza, o mira, si se puede pintar de una forma o de otra, eso sí. Esta que es lo que arrancamos la imagen. ¿Esta qué? ¿Qué es esto? Esta es la nave del Halcón Milenario, de una colección que venía en revista.
de esa estatua armada. Si vos la sacás la tapa, está lleno de tornillos y todo eso, porque este tipo mecano, más que nada, más que maqueta de la de plástico CP. Claro, claro. Falta terminarla porque tiene luces, tiene todo. Esto, porque yo, viste que siempre hay gente que no tiene ni idea. Esto sería el sable de luz de Darth Vader. Ah, bueno. Impresionante. Este es uno de los mejorcitos. Vienen otros mejores todavía que son para pelear. Ah, que ya se utilizan para pelear. Este se mueve, se puede hacer ruidito, todo esto, pero hay otros que se hacen para pelear. ¿Qué si hablamos de tu colección, qué ambicionas ahora? ¿Qué querés hacer? ¿Qué te gustaría? ¿O solamente vas a estar en este tema y acá paramos o necesitamos? Yo para ir contándole a tu señora que agrande el lugar, que vaya preparando el espacio más grande. El tema es que ya no tengo espacio. No sé, tal vez algún otro traje o algo así, pero seguir. A mí me gusta hacer figuras, o sea, así que tengo. No, y ya para ir cerrando y agradeciendo tu tiempo, porque, bueno, tuvo que poner el cartelito afuera de. Salgo en 5 minutos. ¿Hay mucho laburo afilado? Sí, poco. ¿En este momento poco? En este momento hay poco afilado. Pero hay, siempre hay. Siempre alguna cosa. Sí. Esto viene del tema de afilado, viene del viejo. De mi abuelo. De tu abuelo, de la familia, ¿qué apellido? Barreto. El que no conoce la familia Barreto, era así. Así que te vamos a dejar que sigas laburando y agradecerte y invitar a los demás a que si tienen alguna colección de algo que la muestren, porque siempre hay una pasión con esto. Yo pensé que todo esto era comprado y fíjate vos, el tipo se pone en 2 o 3 meses, te hace una web. Ahora me va a regalar uno de los pisos, se le llevó 3 años hacerlo, me va a regalar uno para el programa. Mentira, no va a regalar nada. Guille, gracias por el tiempo, seguimos, dale. Para celebrar su aniversario, casamiento, congreso o exposición, existe un lugar magnífico en sus dimensiones y comodidades. El Castillo, ubicado sobre Ruta Nacional número 12 en el acceso a Crespo, con amplia capacidad, con habilitación municipal, estacionamiento cerrado y acceso pavimentado. El Castillo. Haga su reserva con anticipación a los teléfonos 0343-154-8086-02 o 4951-024 o 026. El Castillo. Seguinos en Facebook e Instagram. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicitalo por Home Banking, App o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. En rutas y calles, ponete en modo seguro. Usa el cinturón de seguridad. No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respetá las señales y los límites de velocidad. Ponete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. Atención, inquilinos. Crespo Inmobiliaria ofrece los siguientes salones. Un salón y un galpón comercial en calle Los Constituyentes y Teresa Rato. Un salón comercial en calle San Martín 403. Un salón comercial número 1 en calle Entre Ríos 1128. Un salón comercial número 2 en calle Entre Ríos 1128. Crespo Inmobiliaria. Seguinos en Facebook e Instagram. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.seg.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0254. La mejor opción regional para tu economía. El hipermercado de la Agrícola Regional. Te ofrece una opción diferente. Calidad, variedad y servicios al precio justo. Moreno 1404, Crespo, Entre Ríos. Cada camino rural tiene un recorrido de esfuerzo y esperanza. Son la semilla que crece y el sol que ilumina la nueva cosecha. Por eso, destinamos el 50% de lo recaudado a través del impuesto inmobiliario rural a mejorar los caminos de la producción y la industria. Conectando trabajo, educación y salud, abrimos camino al futuro. Tus impuestos llegan donde tienen que llegar. Gobierno de Entre Ríos. Lea gratis las 72 páginas de El Observador en nuestra web
www.desdeentrerios.com.ar o www.desdecrespo.com.ar. Descarga nuestro PDF que contiene más de 300 notas propias y fotos, el mejor suplemento deportivo, clasificados y un completo suplemento rural. ¿Quiere estar informado? Ingresa a nuestra web o escanea el código QR que aparece en pantalla. El Observador del Litoral ahora se encuentra a un clic de distancia. ¡No te lo pierdas!